Entonces vamos a ver lo que es el método de Newton-Raphson para sistemas de ecuaciones no lineales, ¿va? Para sistemas de ecuaciones lineales existen otros métodos, ¿va? Que son los que miran en vectores y matrices, ¿va? La parte de álgebra lineal. Entonces imagínense que tenemos nosotros el sistema de ecuaciones no lineales con n ecuaciones y n incógnitas. Tenemos n ecuaciones y n incógnitas. Y lo vamos a describir de la siguiente forma. Una función 1 que depende de las variables x1, x2, x3, hasta xn, ¿va? Igualado a 0. Tengo la función 2 que también depende de x1, x2, hasta xn, igualado a 0. Y lo que tengo son n funciones, ¿va? Al referirme así, lo que estamos viendo es que yo puedo tener, por ejemplo, x cuadrada más y cuadrada aquí, igual a 0. Y podría tener, por ejemplo, e a la x y menos y igual a 0, ¿va? Algo así. Ese es un sistema de ecuaciones no lineales. Ya, porque ya tengo, ¿qué? Potencias. Tengo una potencia cuadrada aquí y aquí tengo una función trascendental para la exponencial. A eso se refiere a sistemas de ecuaciones no lineales. Bien, entonces nosotros lo que queremos es usar el método de Newton-Raphson para resolver este tipo de sistemas. Entonces vamos a recurrir a ese método. ¿Existen otros métodos? Sí, va, pero en el siglo de la clase solo analizamos lo que es el método de Newton-Raphson. Si recuerdan de la clase anterior, teníamos que el método de Newton-Raphson para una ecuación no lineal es de la siguiente forma, va. X sub n más 1 es igual a X sub n menos f de x sub n sobre f prima de x sub n, ¿va? Para n mayor o igual que 0. Esto es para una ecuación no lineal. Aquí puse la variable x sub n, ¿va? Más 1 y x sub n aquí. Y si recuerden, en el video anterior estaba p sub n, ¿va? Al final no importa, esto depende de las variables que queramos utilizar, ¿va? O sea, si la variable está en x, podemos usar x o podemos usar p. Es indistinto la variable que se puede usar. ¿Qué queremos hacer nosotros? Entonces, nosotros queremos adaptar esta ecuación iterativa que se presenta aquí a la resolución de un sistema de ecuaciones no lineales. Aquí hablamos de una función f, ¿va? Pero aquí estamos hablando de n funciones. Aquí estamos hablando de x sub n, que al final solo es una variable, pero aquí tenemos x1, x2, hasta xn. Tengo n variables, ¿va? Un n incógnita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros al tener un sistema de ecuaciones, lo que formulamos son los siguientes vectores y matrices. Entonces vamos a hablar de cómo vamos a ir adaptando cada una de estas partes que tiene nuestra ecuación iterativa de Newton-Raphson para el sistema, ¿va? Entonces tenemos lo siguiente. Definimos un vector f. Este vector f que está aquí, este vector f depende de las variables que x1, x2 hasta xn. Y es un vector que contiene las funciones, ¿va? Las funciones que tiene el sistema. Entonces, ¿va? El primer elemento de este vector va a ser la función 1. El segundo elemento, la función 2. El enésimo elemento, la función n. Tengo entonces un vector columna aquí, ¿va? Que eso representa esa f mayúscula, que normalmente se expresa en negrita para indicar de que es un vector, ¿va? Igual, vamos a definir un vector x. Ese vector x lo que va a contener, ¿qué es? Va a contener las incógnitas. Entonces, aquí va a tener las incógnitas, ¿qué? X1, x2, x3, hasta xn. En un ejemplo, por ejemplo, de un sistema de dos ecuaciones no lineales, solo aparecería aquí x y y. Un vector columna de dos elementos. Bien, estas f y esta x hace referencia, si regresamos arriba, a esta f que está acá arriba y a esta x que aparece aquí, va. Tanto acá afuera como acá adentro, va. Al final estos de aquí van a ser vectores ahora. Este va a ser un vector y la función f de xn va a ser otro vector, va. Si se fijan en la ecuación iterativa para una ecuación no lineal, habla de un f prima, ¿va? Y habla de una operación división.
Pero en sistemas de ecuaciones, dado que vamos a trabajar con vectores y matrices, no existe la división, ¿no? Entonces, hay que reacomodar esto. Entonces, vamos primero a lo que es la derivada. En una función, conocemos como la primera derivada, aquí va. Pero que ahora que tenemos n funciones, tenemos esta expresión de aquí, esta j de aquí, que hace referencia al jacobiano. El jacobiano no es más que una matriz de derivadas parciales. Entonces, anteriormente teníamos una derivada normal, una derivada ordinaria, pero ahora vamos a tener una matriz de derivadas parciales. El orden de esta matriz va a depender del número de incógnitas que yo tengo. En general, entonces, si yo tengo n incógnitas, esta matriz J, el jacobiano, va a tener un orden de n, va, de n por n, una matriz cuadrada de orden n. ¿Qué es lo que contiene? Entonces, el primer renglón de esta matriz va a tener la derivada de la función 1 con respecto a cada una de las incógnitas, va. Entonces, aquí aparece derivada parcial de la función 1 con respecto a x1. Derivada parcial de la función 1 con respecto a x2. Y así sucesivamente hasta llegar a la enésima variable. Ese sería el primer renglón. Luego el segundo renglón es agarrar la función 2 y esta función 2 que está aquí va, en la función f mayúscula, y derivarlo con cada una de las n incógnitas. Así sucesivamente hasta llegar a la función n. Entonces lo que vamos a tener es una matriz de derivadas parciales. Entonces, si nuestro sistema de ecuaciones no lineales tiene dos incógnitas y dos ecuaciones, significa que el jacobiano va a ser de orden 2. Si tenemos tres incógnitas y tres ecuaciones, entonces el jacobiano va a ser de orden 3. Y así sucesivamente. Una cuestión bien importante es que, para analizar, es que recuerden que para poder aplicar Newton-Raphson, la función o la ecuación que estemos resolviendo tiene que estar igualada a cero. Aquí lo mismo. Cada una de estas funciones tiene que estar igualada a cero para enviarla a esta función f. Y ya que tenemos igualada a cero, cada una de estas funciones que está aquí es la que voy a derivar, va. Entonces, cuidado con no mandar, por ejemplo, que aquí esté igualado a un x, por ejemplo. Entonces, que se vaya a olvidar esa x a la hora de construir la función f y el jacobiano. No, entonces esa x hay que pasarla al lado izquierdo, igual si fuera una constante. O sea, siempre hay que garantizar de que esté igualado a cero. Bien, esas cuestiones hay que analizarlas ahí. Ya cuando tenemos ese jacobiano, que hace referencia a la derivada que aparece aquí en la ecuación iterativa, viene la cuestión de la división. Entonces, como no podemos dividir matrices, lo que surge es esta fórmula de aquí. Que al jacobiano hay que calcularle la inversa. Entonces hay que calcular la inversa de esa matriz. Bien, ¿qué problema vamos a tener a la hora de calcular la inversa? Que esa inversa puede ser que, o sea, puede ser que esa matriz sea invertible, puede ser que no va. Entonces, ¿cuándo sabemos nosotros que una matriz es invertible? Cuando el determinante de ese jacobiano es distinto de cero. Si el jacobiano es distinto de cero, entonces yo puedo usar el método iterativo en Newton-Raphson. Y si me da cero, ya no se podría. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? La ecuación iterativa de Newton-Raphson para sistemas de ecuaciones no lineales se escribe de la siguiente manera, va. X sub n más 1, donde X representa el vector, va, de incógnitas, va a ser igual a que a X sub n menos el jacobiano evaluado en X sub n inverso por f de X sub n. Entonces, tanto, ¿a qué se refieren estas X? Recuerden que esto es un vector columna, va. Entonces, el vector X en la enésima iteración, va.
Este es el vector x en la n más 1 esima iteración. Como el método de Newton-Raphson depende de un valor inicial, entonces tenemos nosotros el x sub 0, que sería el vector inicial, que no es más que un vector de alfa 1, alfa 2, hasta alfa n, donde estos alfa y pertenecen a los reales. Aquí pongo traspuesto porque al final lo usamos como vector columna. Entonces, eso es lo que tenemos. Un vector inicial y tenemos la ecuación iterativa que aparece aquí arriba. ¿Cuál es la situación a la hora de hacer el proceso iterativo? Que por cada iteración hay que ir calculando la inversa del jacobiano. Y ya saben que eso es costoso, tanto manual como computacionalmente. Luego, cuando ya tenemos la ecuación iterativa, tenemos que ver cómo detener el método. Entonces, ¿cómo detenemos el método? En el caso del Newton-Raphson normal, tenemos que para detener el método usamos el valor absoluto, porque estábamos trabajando con números reales. Pero ahora que estamos trabajando con vectores, existen lo que se llaman normas, normas vectoriales. Entonces nosotros vamos a usar dos normas, lo que es la norma euclídea y la norma infinito. Entonces, si asumimos nosotros que tenemos un vector x que tiene como componentes x1, x2 hasta xn, la norma euclídea se define como la norma de x, la norma euclídea de x, es igual ¿a quién? A la sumatoria desde k igual 1 hasta n de los x sub k al cuadrado, todo eso elevado a la 1 media. Si desplegamos esa fórmula de aquí, no es más que la raíz cuadrada de el primer elemento, este x sub 1 al cuadrado, el primer elemento al cuadrado, más el segundo elemento al cuadrado, más el tercer elemento al cuadrado, hasta el enésimo elemento al cuadrado. Entonces, esa es la norma euclídea. ¿Qué viene relacionado con quién? Con el teorema de Pitágoras. Ahora existe otra norma, que la acabamos de analizar, que es la norma infinito. ¿Qué es la norma infinito? Entonces decimos, la norma del vector x infinito, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al máximo desde k igual, mayor o igual que 1 hasta menor o igual que n del valor absoluto de x sub k. Y eso desplegando esta fórmula de aquí es el máximo del valor absoluto de x1, del valor absoluto de x2, del valor absoluto de x3, hasta el valor absoluto de xn. Entonces puede agarrar que el máximo de todos ellos. Si se fijan, es parecido a lo que miramos con el teorema del valor extremo. Estos son todos los candidatos que tenemos. ¿Quiénes van a ser los candidatos? Pues los elementos del vector. Entonces tengo dos normas, euclídea y norma infinito. Entonces, ¿cuáles van a ser los métodos de paro con estas dos normas? Tenemos que los métodos de paro van a ser, puedo usar la norma euclídea bajo error absoluto, que es, agarro la enésima iteración que devuelve el método y le resto ¿quién? La n menos unésima iteración. Hago resta de vectores normal, lo que han aprendido en álgebra lineal. Hago la resta de vectores y a eso le calculo la norma euclídea. Y uso esta fórmula de aquí, va. Y yo puedo usar ambas, va. Puedo usar la norma infinito, va. Hago la resta de las dos iteraciones que tengo y le calculo la norma infinito. Esto es con error absoluto, va. ¿Se puede aplicar con error relativo? Sí, va. Solo tengo que dividir entre quién. Agarro el error absoluto y lo divido entre la norma euclídea del enésimo vector, de la enésima iteración, o agarro la norma euclídea del enésimo de la enésima iteración y le calculo la norma infinita. A ver, que nosotros normalmente usamos lo de los errores absolutos. Así toda la mayoría de los problemas los usamos con estas dos de aquí. Bien, y eso es toda la teoría que tenemos con respecto al método de Newton-Raphson.